pobre güey. O sea, el sujeto ni siquiera se alcanzó a convertir en un necromorfo, nada más es un bulto pegado en la pared, con una cabeza, tentáculos y cagando huevos por el estómago. Eso es vida. Pobre sujeto. Ok. Por aquí no es, entonces probablemente voy a encontrarme algún enemigo. Hey, mujer, tú no te ves tan mal. Digo, no tanto como me he encontrado a otras personas. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿te gusta la pizza? ¿O... ¿no? ¿Nada? Bueno. Ok. ¿No te gusta la pizza? Lo compré, digo, no a todos les gusta, no es universal. Creo que te vendría bien un día en el spa o en el peluquero. Entonces, ¿no? ¿Ok? No, pues, chido. Ay, me cuentas qué pasó. Oh, genial. No, genial. Genial. A ver, déjenme ver. Aquí va a venir el hombre papalote y va a convertir a todos estos pobres diablos en necromorfos. Bueno, a estos dos imbéciles de aquí. Si no de una vez, ahorita que regrese. Pero esos cuerpos no están ahí de adorno. What? Ok, oh, hey. Hey. How you doing? No muy bien, al parecer. Mucho dinero. ¿Por qué está lleno de cabezas? A este güey le gusta la cabeza. ¿Eh? ¿Eh? Ok, me voy a callar. Vamos a ver qué es esto. Ok. ¿Y luego qué? Billy Mays, ¿qué haces aquí? Los informerciales son como hasta la madrugada. Son las 12 del día. What? He's decompressed the entire deck and I'm being locked out of those systems. Good. All the air has been vented in space. Genial. You should be able to bring it back online from the security station, but you don't have much time. Me doy cuenta, mujer. Gracias por recordarme. Oh shit, no. Mini hombres papalote, largo de aquí. Nope. La gente papalote me está persiguiendo. Great, good, no, genial. Genial. Abre. Corre. Shit. ¿Y aquí para dónde? Genial, justo donde está el... Fuck you. Tenía que hacerlo. No, babies, no, a los babies no quiero. Oxígeno. Good. Ahora, por favor, díganme que no se van a juntar todos estos imbéciles y me van a perseguir. Genial. Ajá. Tengo. Genial. Sí, claro, no, está bien, no, es que nos estamos muriendo, no podemos hacer nada, no, está bien. Yo no me estoy muriendo, nada más estoy a punto de morir a cada momento por la horda de enemigos que me sale, pero no, está bien. Deja al militar que se quede ahí guardadito en su lugar, no, el ingeniero va a hacer todo el trabajo. Bitches. Wow, tengo bastante espacio. Se me hace que ahora sí puedo agarrar todo lo que está aquí.
Save. No. Vamos a agarrar esto. Vamos a utilizar más la cortadora de plasma. Que hace bastante no la utilizábamos. En lo que voy juntando. ¿Te vas a abrir? Gracias. Lo que voy juntando. Las. Se escuchó algo. La munición de las demás armas. Es más, voy a utilizar el. Oh, what? Oh, good. No, no, no. No confío en ti, perra. Y lo sabes. Ah, genial. A survivor's report says a massive creature entered the hydroponic deck from outside the ship. That's when the air quality began degrading. The survivor called it the Leviathan. Genial. El Leviatán. Justo lo que necesito. Matar a un alien gigante. Que la gente le empezó a decir de cariño, Leviatán. ¿Cuántos power nodes tengo? Me parece que me queda uno. Oh no, tengo dos. Aquí el rig. Fuck it. El próximo que compre le voy a mejorar el aire. Porque 90 segundos no es mucho que digamos. ¿Entonces queda ahí? Ok. What? 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 Ok. O sea, nada más estoy dando vueltas de punto A a punto B para... Ah, no, pues es que ya terminaste aquí, vuelve para allá. Ah, ya terminaste aquí, pues adivina qué, vuelve para allá. No, sí es para allá, genial. Come at me, bitches. No, mejor no. Ah, pues aquí fue donde salió el imbécil este. Sí, justamente regresé al mismo lugar. Le pegué al micrófono. ¿Qué, vas a salir tú, cabrón, o qué? Cápsula de veneno. Hey. Termina de hablar tan rápido como puedas. Así me va a poder empezar a mover de aquí. Sí, cabrón. Muy bonito. ¿Te abres? ¿O te abro? Gracias. Ábrete, concha. Oh, muy bien. Good. Bien. ¿Será momento de grabar? Después de agarrar todo esto. Dinero. Flamer. Oh, uno de esos. ¿Hace cuánto no veíamos uno chico? Ay, qué bonito. Ok, vamos a grabar. Nada más para no perder la costumbre y porque... Porque si la horda de... La constante horda de enemigos que me ha estado saliendo... No... No me tiene muy tranquilo que digamos. Tengo energía plasma para días, pero de todas maneras esa no es la idea. Ah, otra vez tú. Hombre de los infomerciales. Doctor Charles, ¿qué? A mí no me engañas, tú eres Billy Mays. Fingiste tu muerte igual que Elvis y Michael Jackson. ¿Quieres pelear? ¡Tiros, perra! Yo traigo una armadura, tú traes un mameluco. What? ¿De dónde saliste? Oh shit, olvídalo. Ok, creo que ya sé qué tengo que hacer. Primero que nada, paso número uno. Matar al baby. Eso no se escuchó bien. Sí. Ah, what? Ah, más babies. Genial. No, 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 está bien, está bien. No hay pedo. Tengo aquí la estupidez esa para recargar el estasis. Entonces, puedo matar a los babies. Semi-tranquilamente. Siempre y cuando no vuelvan a salir. Más. Oh, dinero. Genial. Ahora, si lo que pienso es correcto, necesito matar a este güey. O bueno, dejarlo como que atontado aquí adentro. Bien, bien. Y luego cortarle las patas.
todo esto. Y volver a... Ok. Sí se puede, sí se puede. Vamos, Isaac. ¡Yes! ¡Yes! ¡Memory, bitch! Yo dije que no me iba a acordar de eso. Era bastante obvio, tengo que admitirlo. Es un principio de los juegos de survival horror. Cuando estás contra un enemigo virtualmente indestructible, te encuentras en un lugar cerrado. Una chingadera de estas justo en medio. Es un poco obvio que tienes que utilizarla para de alguna manera deshacerte de ese güey. Digo, no por nada, también está la parte esa del Uroboros en Resident Evil 5, donde tienes que hacer que atraparlo en el horno gigante. ¡Ey! ¡Paleta de bitches! Paleta de perras indestructibles. ¿Dónde hablar, imbécil? ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero aprender a Blur! ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Este lugar es nuevo! ¡Fuck! ¡Un pinche vándalo! ¡La pandilla de los ingenieros! No sé por qué hice eso. Supuse que iba a ser divertido. Por alguna razón fue divertido para mí. Objetivo completo. Lethal Devotion. Genial. Ya nos estamos acercando. Bueno, no se crean. Lo que sí es que ya está empezando a salir un poco más de la historia. Ese sujeto, por alguna razón, es devoto a la... al marker. La cosa es alien que se encontraron y al alien gigante o a la raza que estaba ahí. Y no sé, como que les está ayudando o algo así. Por alguna razón, no, este güey no fue infectado por los aliens. Entonces, tal vez llegó a algún tipo de acuerdo o algo así. O es el elegido para ayudarle a los aliens. No sé. Ah, fuck it. Vamos a ver. Ah, yo había dicho que iba a utilizar esta basura. Oh, hey. ¿Tienen una fiesta o qué? No. No. ¿Nos puedo matar así? ¿Ya? ¿Ya fuiste a la casa de Manuel? ¿Cómo está? ¿Qué le pasó? ¿Ahí agarrame tu fuente? Ah, ok. ¿Quieres que vaya? ¿O te doy una vuelta más tarde? ¿Ya está en trabajo de parto? Pues sí, pero pues el problema es saber qué tan rápido dilata. ¿En qué hospital está? Ah, ok. Sí. Ok. Pues supongo que ya se dieron cuenta, voy a ser tío. Oh, shit. Probablemente para cuando salga este video ya sea tío, pero... de todos modos. A ver, veamos. Se me olvidó qué estaba haciendo, honestamente. Digo, de todas maneras nunca pongo mucha atención que digamos. Y... ¿no me van a poner música de elevador? No, ok, bueno, directo a la acción. Esquemática. ¿Qué decía? Algo de energía, no me di cuenta. Creo que es para otra de las armas. Wait, what? Watering cycle initiated. Watering cycle. ¡Oh, tomates! Ok, creo que recuerdo esta parte.
Hey, bájale, perra, Good to see you in one piece. Oh, es el pelón. Take your helmet off. There's rotten. I gotta look at it. It's huge. Qué bien. Gracias por darme esperanzas. Shut itself in food storage. Crew that was on this deck. I think they're what's poisoning the air. They've been transformed. I saw one. Bloated, swollen. The poison factories. We need to take them out while we can still breathe. Hammond, I thought you were dead. Pues para allá va, mujer. Sí, nada más vas a ser como una Ashley. Isaac, entonces mejor quédate aquí. I'm scanning the area now. Nadie quiere a una Ashley. He's right. There's something really big in food storage, but I can't get a good scan. Monitor readings are off the scale. Be careful. Uy. Genial, otro enemigo gigante. Justo lo que me faltaba. Justo lo que quería. Gracias, ni siquiera tenía que quedarme aquí con el pelón moribundo. That's the door to food storage. But I can't override the integrity lockdown. You have to destroy the pods to bring the air quality up. Good. Then you can go through and use the poison on the Leviathan. Good. Genial. A ver, ¿qué fue lo que... Contact Energy. Ah, es para el... Para la chingadera esta que compré, ¿verdad? Simón. Ok. ¿Qué tanto tengo aquí? Nada vendible. Ok. Tomás, si recuerdo bien esta parte, va a volver a salir otra horda de enemigos. Pues ya saben, lo normal, ¿no? Lo de siempre. Chingo de enemigos por todos lados. Y pues voy a grabar de una vez, ¿verdad? Por si acaso. Good. Ok, tal vez alcance a matar un par de enemigos antes de terminar el video. Quedan unos 2 minutos. Es probable. Ah, qué chido. ¡Ah! Shit, what? Pues eso. ¡Corre! Isaac, no sé qué sea eso, pero te hizo daño. ¿Queda otro chico? No, puro medium y un large. Aquí no hay nada, no sé para qué abrí aquí. ¿De dónde salió esa estupidez? Oh, ok. Eso estuvo cerca. ¡Abre! ¡Corre! ¿Nada? Bueno, mínimo aquí sí está la banca esta rara. Firmware. Rig. Kinesis Module. Stasis Module. Ok, supongo que... No sé. Vamos a mejorar al pobre sujeto, hace mucho que no lo mejoro. Y hablando de... al aire. 125 segundos, creo. Creo que ese segundo es eso. No está nada mal. Ok, good. No hay nada por aquí. ¡Oh, ey, ey! Bueno, supongo que no va a alcanzar a matar enemigos. Entonces, en el próximo video de Dead Space... vamos a jugar Dead Space. ¡Oh, sí! Uno, nada más uno. No está mal. Ay, no utilicé la Force Gun. Bueno, sí, en el próximo video de vamos a jugar Dead Space... probablemente vayamos a... alcanzar a envenenar al Leviatán. Depende de cuántos de estos cerdos me salgan. ¡Oh, guacala! ¡Miren su cara! No me mires así, estúpido. Entonces, como siempre, gracias por ver el video. Yo soy Random Mexican Gamer. Ojalá les haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Like a diamond.